buscando los deseos de todos los cordobeses. De sus globos para que sus deseos puedan hacer crecer el árbol hasta el infinito y más allá. Hola, me vine a Córdoba porque me enteré que Coca-Cola tiene acá, en la Plaza de la Intendencia, el Árbol de los Deseos. ¿Qué mejor oportunidad? Se viene la Navidad de pedir un deseo, deseos que pueden ser individuales o colectivos. Yo tengo los míos, pero me parece que tengo que hacer una cola un poquito larga. Así que les pido que me acompañen. Vamos. Bueno, me vengo acá. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Bien. Me gusta porque tengo gente de todas las edades, ¿eh? ¿Cómo les va? Bien. ¿Cómo te llamas? Pilar. Pilar, perfecto. ¿Y vos? Candela. Candela. ¿Qué deseos van a pedir? Porque estamos acá haciendo la cola, vamos al Árbol de los Deseos y tenemos que pedir algo. ¿Ya sabes? ¿Estás pensando todavía? Me parece que no nos animamos a contar. ¿No? Igual si no lo querés contar no pasa nada. Lo importante es que lo pienses ahí cuando estés con el globo y que lo lances para arriba. Ahí está, perfecto. ¿Y Pilar? ¿Vos qué vas a pedir? ¿No sabés? Tres deseos. ¿Tres deseos vas a...? Dos, con dos estamos bien. ¿Y qué vas a pedir? ¿Lo podemos contar? Me parece que es secreto, ¿no? Me parece que es secreto. ¿Y la mamá las trae o pide algo también, mamá? Y podemos hacer las dos cosas. ¿Sí? ¿Por qué no? ¿Ya tenés o tampoco me lo contás? Seguir con ella. Sí, esta carita. El pedido para la familia. ¿Vos querés salir en cámara? ¿Vos? No. ¿Cómo te llamas vos? Blanca. ¿Qué vas a pedir, Blanquita? ¿Por la paz del mundo, así tan general? Sí, sí. Por el Papa, ¿viste que dice recen por mí, el Papa Francisco? Perfecto, hay que rezar. ¿Y vos qué vas a pedir? ¿No sabés? Pensá rápido que ya nos toca, ¿eh? Yo ya me metí acá. Perfecto, bueno, ahora las veo en un ratito. Bueno, yo sigo recorriendo la fila, que es bastante larga. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo estás? Bien, Giselle. Giselle. ¿Y la señorita? Luna. Luna, ay, qué lindo nombre tenés, Luna. Bueno, ¿bien? ¿Ya están listas para pedir? Sí. ¿El deseo ya saben? Sí, más o menos. ¿Más? No, ¿cómo más o menos? ¿Cuántos, cuántos deseos? Uno solo para que sea mejor. Paz y nada más que eso. Me gusta eso, por uno pero potente. ¿Ya sabés qué vas a pedir vos, Luna? ¿Es para vos? ¿Para la familia? Para la familia, muy bien, perfecto. Bueno, disfruten, ¿eh? Y a pensar bien fuerte el deseo cuando sale el globo, ¿ok? ¿Sí? Dale. Bueno, suerte, ¿eh? Después las veo. Chao. ¡Ay! ¡Este caracol está como que quiere ir al próspero Molina! ¡Y aquí está el negro, compadre! Thank you.
Bueno, y acá estamos esperando para pedir los deseos. Estamos cada vez más cerca con Valentina. Valentina, tengo Valentina por dos. Sí. Me gusta, se juntaron, se hicieron amigas y tienen el mismo nombre. Mira, sí. Vos, ¿comparten alguna otra cosa? Sí, íbamos a hockey y hoy querían pedir para ganar el torneo. Yo también estoy pensando a ver qué voy a pedir, porque la verdad que estaba viendo el árbol con tanto deseo, mucho deseo colectivo, viste, la paz y todo. Y yo no sé si pedir algo así o pedir algo para mí. ¿Se puede pedir más de uno? Sí, yo creo que sí. ¿Pero le preguntaron a alguien o...? No. Esa voluntad, ¿no? Claro. El que quiere pide 18 y el que no pide uno solo. Sí, claro. Perfecto. No, bueno, vamos a ver. Entonces, ustedes para el equipo de hockey. ¿Nada más? Sí. Bueno. Aprobar toda la materia. ¿Pero viene bien en el cole? No. Entonces pedí. Acabamos de pedí. Mal. Bueno, hay que pedir por eso. El cole para el hockey y también para aprobar, ¿ok? Sí. Dale, perfecto. Bueno, seguimos esperando a ver cuándo nos toca. Ya falta poco. Bienvenidos al árbol de los deseos de Coca-Cola. Por fin, parece que llegó. ¿Ya saben los deseos o todavía no? Dale, que hay que pedir ahora, ¿eh? Vamos. Vamos. Es el momento. Bienvenido. Vámonos. ¡Qué nervios! La primera vez que entré yo a este árbol tenía un deseo muy deseoso. Pero no era para mí, era para mi hermano. Y 3 meses después se cumplió. ¿Saben por qué tardó 3 meses? ¿Por qué? Porque las cosas buenas tardan un poquito en llegar, pero siempre se cumplen. Así es. Así que ahora vamos a cerrar los ojos y pedir nuestro mayor deseo de felicidad. ¡Perfecto! ¿Vamos? ¡Acompáñenme! Vamos. ¡Queremos globos! ¡Vamos a globos! ¡Cuántos deseos que tienen estos niños! Y el niño grande también, ¿eh? ¡Usted también! ¡Ahí está! Este niño tiene un deseo de muchos colores. A ver, vamos a soplar bien fuerte, así se cumple. El aire mágico hace que gracias. Se vaya al cielo si lo soltamos. Así que no lo sueltes. Gracias, chicas. Felicidades. ¿Podemos entrar? No los vayan a soltar por nada del mundo antes de tiempo. La suerte se hace entre todos juntos. ¿Todos saben ya su deseo? Sí. ¿Están preparados? Sí. Adelante. Vamos. Acomódense. Pasen por aquí, pasen por aquí. Ay. Les propongo, el que quiera, puede agarrar a su ser querido, abrazarlo, besarlo y desearle felicidades. ¡Ay, mi amor! ¡Se nos dio! Ahí está. Decir así, les propongo que a la cuenta regresiva de 3, 2, 1, digamos arriba los deseos. ¿Está bien? Perfecto. ¡Vamos! 3, 2, 1, ¡arriba los deseos! ¡Fuerte los aplausos! Bueno, vamos saliendo, ya está, pedimos los deseos. Una coca, perfecto. Por favor, adelante. Ay, no me quedo sin coca, ¿no? Gracias, chicas, espectacular. Bueno, yo ya pedí mi deseo, como tantas miles de otras personas. Acompáñenme. Bueno, en todo este recorrido del árbol de los deseos, la verdad que hay una parte importante que es el reciclaje. Y me lo contabas recién, Lu. ¿Qué hacemos con esto? Sí, se trata de que tenés que juntar las botellas y los globos para el reciclado y así van a crear juegos para una plaza. Mirá qué bueno, juegos para plaza para diferentes chicos en Córdoba y en el resto del país también. Buenísimo, mirá la conciencia que tenés del reciclaje. 13 años tenés vos, ¿no? Sí. Impresionante, perfecto, me encantó. Bueno, ¿vamos? Vamos. Excelente. Buenas, me mandaron a hablar con Parlanchín. ¡Ah, yo soy Parlanchín! Un gusto. ¿Cómo va, Parlanchín? ¿Cómo te va, Germán? ¿Bien? ¿Cómo estás? Bien, te debe gustar hablar, ¿no? Porque si sos Parlanchín. Pero, claro que sí, pero a veces me tratan un poco de ansioso, pero bueno, soy Parlanchín. Y decime, ¿qué es esto? Este es el gran contador de los deseos. Hemos llegado a los 45.000
3 deseos y este es el resto del país, hasta casi llegando a los 100.000 deseos. Un montón, impresionante. Son un montón de deseos que han llegado por, a través del árbol, por los globos, sino también han llegado a través de las redes sociales, el hashtag y todas esas cosas tecnológicas que no sé muy bien. No entendí nada de eso vos, perfecto. El hashtag árbol de los deseos, por ahí la gente también mandaba su deseo, claro, y está acá en el árbol. Ellos mandan sus deseos por ahí, nosotros los ingresamos con el aire mágico dentro del globo y los soltamos dentro del árbol de los deseos. Impresionante. Bueno, pero perdón, yo ya puse mi deseo en el globo, así que yo creo que como yo vine a Córdoba, entro acá también, ¿no? Permiso, parlanchín, por ahí me decís, ahí está, mirá. Claro, lo que ahora pasa es uno que más. No, no me enseñaron mucho a contar, a mí tampoco. Bueno, después del 3 viene el 4. Claro, sería 4, sí, más el tuyo, 4. Perfecto, y vamos a llegar a los 100.000, lo vamos a pasar. Claro que gracias, sí. Parlanchín. Muchas gracias. Un fenómeno, ¿eh? Seguí así, te veo muy bien, ¿eh? Espectacular. Nos vemos. Suerte. Hermano. Chao. Me contaron que este árbol crece con los deseos de la gente. Un sueño, un proyecto o simplemente las ganas de ayudar a alguien. Todo eso sirve para que el árbol crezca fuerte y sano. La Navidad, los duendes tienen 4 días para llenar los deseos de la gente. Solo 4 días. ¿Y si consiguen llenar completamente el árbol? Todos los deseos se cumplen. Todos los deseos se cumplen. Mirá dónde te vengo a encontrar. No, no lo puedo creer. Estamos acá, divino el árbol. ¿Pediste deseo? Pedí. Ya me habían contado de qué se trataba. Enorme. Impresionante. Yo enorme. Hice toda la movida hoy en la mañana temprano. Ahora dicen que habla. Dicen que habla. Sí, no, es impresionante. No lo sabías. A mí no me dijo nada, pero yo lancé mi deseo. Increíble. Mi deseo creo que se va a cumplir. Bueno, nos sacamos una dale, selfie. Sacamos una selfie. Con el hashtag árbol de los deseos. Ahí va. Espectacular. Increíble. Bueno, te veo en un ratito. Lo mejor, sí, rompela. Dale. ¿Sabés que te van a escuchar además en casi todo el país por la Coca-Cola FM? ¿Seguro? Impresionante. Como siempre, estamos rodeados de rojo. Total. ¡Vamos! Nos vemos, querido. Nos vemos. Nos vemos. Chau. Hoy tus ojos van a ser testigos de lo fácil que es. El árbol va a cumplir todos estos deseos. Seguí compartiendo lo mejor de vos.